Y en otro tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, fortaleció los lazos comerciales y de cooperación en causas de interés común con países que participan en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Además, el primer mandatario participó en el diálogo diplomático sobre la crisis migratoria de Venezuela. En el marco del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, el presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión multilateral con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y con el presidente de Colombia, Iván Duque. Durante el encuentro, el primer mandatario español reiteró su respaldo y mantiene en firme la solicitud a la Unión Europea para la exención de la visa Schengen en beneficio de los ecuatorianos. Mientras el gobernante colombiano Iván Duque resaltó que la presencia de Ecuador permite seguir fortaleciendo las relaciones con otras naciones. Y adicionalmente, para seguir fortaleciendo la relación con otros países, por eso celebro la reunión que va a tener con el presidente Lenín Moreno. Durante 3 días, el mandatario ecuatoriano ha mantenido reuniones con empresarios de los sectores financiero, de alimentos y bebidas, quienes han expresado su confianza para invertir en el país. Este es el caso de Jay Collins, vicepresidente de la banca corporativa y de inversión de Citigroup, quien comprometió el apoyo de esta entidad para brindar asesoría a Ecuador con el fin de atraer a grandes compañías que están animadas a invertir más y que evidentemente ha manifestado su compromiso con el país para seguir manteniendo operaciones de aquellas que ya están. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, durante la reunión con la delegación ecuatoriana, destacó que su organismo respalda de manera incondicional al país. Es así que la agenda del presidente ecuatoriano finalizó con su participación en el diálogo diplomático La crisis migratoria de Venezuela. Ante este fenómeno que ha impactado a Latinoamérica, el gobierno nacional se ha mantenido firme en que se debe buscar una salida democrática. El deseo de todos es que este asunto pase, se supere, y creo que todos vamos a hacer nuestra parte y estamos en ese plan. Informó Patricia Aldaz.